Revista TV les da la bienvenida a Rosario Aguilar Champo. Como siempre, estamos con ustedes a través de Canal 77 de Easy, transmitiendo para todo el estado desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, y también transmitimos a nivel nacional e internacional en redes sociales. Vamos a platicarles que estamos preparando algunas campañas. Próximamente les daremos a conocer campañas como prevenir el suicidio. De hecho, ya hemos iniciado en esta semana, como ustedes observaron en las transmisiones de los programas, estas campañas muy importantes para prevenir el suicidio. Vamos a estar abordando constantemente esta situación que se da en el estado de Chihuahua y a nivel nacional, por supuesto, pero en esta ocasión pues vamos a abordar todo lo referente a los casos que se han registrado en un atentado a la vida. Algunos sí lo han logrado, lamentablemente, y es por lo siguiente que vamos a cada programa de A Simple Vista, o constantemente vamos a platicar sobre este tema. Otra de las informaciones importantes es sobre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me gustaría comentarles, porque hay quienes desconocen qué es el ICHITAI. Sin embargo, la mayor parte de la población, al parecer, ya sabe, tiene conocimiento sobre ese importante instituto. Es el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es un organismo público autónomo. El ámbito de competencia del instituto es el estado de Chihuahua. El instituto debe garantizar que los sujetos obligados cumplan la ley de transparencia. Debe garantizar el derecho de cualquier persona. No necesita ser chihuahuense, ni mexicano o mexicana, ni ser ciudadano o ciudadana, a solicitar y recibir información pública de Chihuahua, así como la protección de sus datos personales. Sanciona a los servidores públicos que incumplan la ley. El instituto solucionará los conflictos que se puedan dar entre las personas y los sujetos obligados en materia de información pública y de protección de datos personales. Eso es brevemente lo que comentaremos para que ustedes vayan conociendo sobre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo público autónomo. Y posteriormente vamos a invitar al comisionado, al titular de este organismo autónomo, para que nos platique más al respecto de lo que están haciendo en el reconocido y prestigiado Instituto Autónomo. Más adelante, en el transcurso del programa, vamos a dar los consejos para proteger tus datos personales en redes sociales. Vamos a ir mencionándolos durante el transcurso del programa. ¿Qué tenemos para ese día? Y antes de comenzar, pues vamos a mencionarles las principales. Hay otro tema muy importante, como es precisamente lo que comentamos del Instituto Estatal Electoral. En sesión extraordinaria del Consejo del Instituto Estatal Electoral, aprueban presupuesto 2019. Recientemente se realizaron algunas sesiones donde el presidente Arturo Meraz González, presidente del Instituto Estatal Electoral, rindió un informe, y recientemente también en la sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral aprobaron el presupuesto 2019. Esa información les presentamos en el transcurso del programa. También otro de los temas relevantes y preocupantes es sobre el despido masivo de personal de gobierno del estado, de instituciones descentralizadas. En fin, la instancia pública actuó sorpresivamente y despidió a decenas de personas. Muy preocupados los afectados por esta situación. Más adelante también les vamos a comentar al respecto, y tenemos una entrevista con Eduardo Fernández Herrera, subsecretario de Egresos. Y más adelante el tema musical, recordando un poco a Astrid Haddad en el Festival Internacional de Chihuahua en el año 2016, para recordar un poco lo que aconteció en este gran evento. Vamos a iniciar, pero antes vamos a un corte comercial y regresamos en A Simple Vista TV,
La información que no se vende ni se oculta. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Los saluda Rosario Aguilar Champo y vamos al corte comercial y regresamos. Que cualquier ciudadano puede obtener información pública de manera gratuita, es tu derecho y por ley te pertenece. En Chihuahua existe el IGITAIP, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al IGITAIP y conoce este derecho. Hola amigos de Chihuahua, Chihuahua, somos los Tres Tristes Tigres y estamos muy contentos de avisarles que pronto estaremos con ustedes. Nos vemos el 19 de octubre en el Teatro de los Héroes. Puedes encontrar tus boletos en startickets.mx. No se pueden perder este show Mexicomedia, los invitamos sus amigos, los Tres Tristes Tigres. Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Seguimos en A Simple Vista TV y como ya habíamos mencionado al inicio del programa, tenemos lo que aconteció en la sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral sobre el tema de la aprobación del presupuesto 2019. Vamos a ver esta información. El siguiente punto en el orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal, por el que se declara la conclusión de la acreditación local y del derecho a obtener prerrogativas estatales de los otrora partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social en virtud de la pérdida de sus registros como partidos políticos nacionales. Esta es la consideración que todas y todos ustedes este proyecto se encuentra en su forma. Si alguien desea hacer alguna pregunta. Perdón, presidente. Solamente vamos a circular el último punto resolutivo en el que se ordena notificar personalmente a la Alianza y a Encuentro Social. Correcto. Proceda. Bien, está la consideración de ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer un comentario al respecto, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, señor secretario, proceda a tomar la votación. Como lo indica el presidente, consejeras y consejeros electorales, los que estén por la afirmativa del proyecto de acuerdo, a favor de manifestar una forma acostumbrada. Gracias. Consejero presidente, consta que el proyecto de acuerdo del Consejo Estatal es un instituto por el que se declara la conclusión de la acreditación local y del derecho a obtener prerrogativas estatales de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social en virtud de la pérdida de sus registros como partidos políticos nacionales, fue aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales. El siguiente punto en el orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos de este instituto.
así como lo correspondiente a financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019. Está a la consideración de ustedes este proyecto, si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, señor secretario, si lo hacemos someter el proyecto a la votación de la Asamblea. Claro, presidente, consejeras y consejeros electorales, los que estén por la afirmativa del proyecto de acuerdo, a favor de manifestarlo de forma acostumbrada. Gracias. Consejero presidente, constar que el propio. Consejero Guasanetti, el sentido de su voto, consejero. El proyecto de acuerdo. Disculpe. Consejero presidente, debo constar que el proyecto de acuerdo del Consejo Estatal por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos de este instituto, así como lo correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019, fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Agotado el tema y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta sesión, siendo las 11 horas y 44 minutos. Muchas gracias, buenos días. Lamentablemente han ocurrido algunos sucesos recientemente, despidos injustificados. Debo comentarles que este lunes fueron despedidos alrededor de 20 personas de la Secretaría de Cultura, que está a cargo de la licenciada Concepción Landa. Y a través de personal a su cargo, despidieron a decenas de personas y les indicaron que pues ya no trabajarían ahí, que serían liquidados. Sin embargo, los afectados mencionan que no les dieron un escrito para darles aviso de que se quedaban sin trabajo, de que estaban siendo despedidos, nada por escrito. Aparte fue sorpresivo, no anticipadamente, y además les mencionaron una liquidación que no es justa, porque algunos han trabajado por más de 22 años o menos o más. Sin embargo, la liquidación es muy baja, es una cantidad muy baja, y es por eso que ellos están inconformes, pero como no hubo un escrito de por medio, decidieron presentarse para que no los acusaran ante las instancias legales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no los acusaran de abandono de trabajo. Decidieron presentarse porque pues estaban sorprendidos para empezar y tampoco quieren ser acusados de abandono del trabajo. Por eso se presentaron, pero ¿qué creen? Los afectados argumentan que fueron amenazados de una manera clara y precisa. Cuando ellos se presentaron, dijeron que algunas personas que representaban a la titular, a la secretaria Concepción Landa, a la institución en sí de la Secretaría de Cultura, les advirtieron que si no se retiraban y si seguían permaneciendo ahí en el área de trabajo, simplemente iban a tomar medidas más fuertes, por lo cual ellos consideran que es una amenaza clara y contundente la que les están expresando. Y están muy angustiados por la situación y haberse quedado sin trabajo. Consideran que fue despido masivo, injustificado. ¿Y qué pasa en otras instancias, en otros lugares? Que cualquier ciudadano puede obtener información pública de manera gratuita, es tu derecho y por ley te pertenece. En Chihuahua existe el Ichitaipe, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al Ichitaipe y conoce este derecho. Hola amigos de Chihuahua, Chihuahua, somos los Tres Tristes Tigres y estamos muy contentos de avisarles que pronto estaremos con ustedes. Nos vemos el 19 de octubre en el Teatro de los Héroes. Puedes encontrar tus boletos en startickets.mx. No se pueden perder este show México Media, los invitamos sus amigos, los Tres Tristes Tigres. Después de las tres, perdamos tiempo.
Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Continuamos con esta situación de despidos injustificados. Ya mencionamos los 20 empleados que hoy en día ya son extrabajadores de la Secretaría de Cultura, y que consideran ellos que fueron despedidos en forma arbitraria y además bajo la amenaza de tomar medidas más fuertes se seguían presentándose en la dependencia. Vamos a también a comentar que no solo ellos fueron afectados, también hay un grupo de 50 maestros de música y cerca de 1,000 niños y jóvenes alumnos de todo el estado que son afectados por estos despidos que organizan desde el gobierno del estado y de otras dependencias descentralizadas. Es algo masivo porque pues ya más de 10, ya es multitud, podríamos decir, 50 maestros. El maestro Luis Alfredo Chico Loya nos compartieron esa información, pues reconocidas o reconocidos personajes del estado de Chihuahua nos compartieron esa información, que el maestro Luis Alfredo Chico Loya emitió esa carta a la opinión pública y dijo: quiero hacerles partícipe de la tristeza que en esos momentos estamos viviendo alrededor de 50 maestros de música y cerca de 1,000 niños y jóvenes alumnos de todo el estado. La razón de esta tristeza es que el programa Música en mi Escuela de gobierno del estado, que venía funcionando desde el año de 1999, dejó de funcionar órdenes precisas del señor gobernador Javier Corral Jurado. El jueves 11 de octubre fueron despedidos, dijo. Asimismo mencionó que la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ciudad Saucillo dejó de existir. Los 60 niños que atendían ya perdieron la oportunidad de seguir con esa disciplina de la música. Sus anhelos de algún día convertirse en buenos músicos simplemente quedaron frustrados. Estos niños ya no tendrán la oportunidad de seguir nutriéndose musicalmente y estarán en riesgo de escoger algún camino equivocado. El sábado pasado tuvimos la difícil tarea de decirles adiós a los alumnos de Saucillo y hoy lunes, dijo el maestro, también tuve que pasar ese trago amargo al despedirme de mis alumnos de la secundaria 3026 de Ciudad Meoqui. Los cerca de 50 profesores de música de todo el estado nos quedamos sin este empleo. El gobierno argumenta que tiene la necesidad de recortar personal ya que somos una carga para ellos. Qué tristeza que es a la educación a la que le están recortando y ellos siguen gastando manos llenas en situaciones que al pueblo no le benefician en nada, importándoles un soberano cacahuate la cultura, que es a la que le deberían apostar. Este programa, Música en mi Escuela, tenía 19 años, de los cuales yo tenía laborando con ellos 18 años, comisionado a la secundaria 3026 de Meoqui y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Saucillo. El jueves pasado simplemente empezaron a llamar a los maestros para que firmaran su renuncia. Nuestras percepciones se vieron mermadas, cayendo a un 40% de lo que ganábamos, pero lo más lamentable, ¿qué va a pasar con esos niños que quedarán prácticamente desamparados? El gobierno estatal no tiene sensibilidad para gobernar. Ellos únicamente ven dinero como todos buenos empresarios. Esto fue lo que dijo el maestro que denunció y emitió esa carta a la opinión pública, el maestro Luis Alfredo Chico Loya. Abundó más, con más detalles, sin embargo, para no extendernos, vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar la entrevista también, lo que dijo en entrevista Eduardo
Fernández Herrera, subsecretario de Egresos. Hacienda, pero la decisión es una decisión de la Secretaría de Hacienda, como se mencionó adelante. Entonces yo no soy el conducto para esa información. La Secretaría de Hacienda entonces no interviene en esta estrategia de ahorro. Por supuesto que sí, entonces, pero el planteamiento. ¿Cómo está interviniendo entonces la Secretaría de Hacienda? La parte que hace la Secretaría de Hacienda es coordinar la parte de cómo se maneja la separación de las personas de su cargo, cómo se les calcula su indemnización por haberla separado de su cargo, que se están pagando todo de acuerdo a la ley, inclusive a la gente que se le vence el contrato en estos meses, se le está respetando como si tuviera base, a todo mundo se está liquidando con todos los derechos que tiene ganados por ley. Eso es lo que en la parte en la que participa la Secretaría de Hacienda. ¿Pero no se garantiza que las áreas administrativas de cada dependencia si estén haciendo una selección, digamos, justa o con criterios apegados? Pues eso lo dije ahí adentro. Imagínese que yo le conteste por cuál secretaría quiere, yo no puedo. O sea, a cada secretaría se le dieron una serie de normas básicas de cómo se debe tratar la gente con respeto, con orden, cómo se debe hacer la selección, cuáles son las prioridades, pero eso ya lo operó cada secretaría. Entonces, ¿cómo pasó en salud o cómo pasó en desarrollo rural? Eso yo no les puedo contestar, eso tiene que verlo con cada secretario. ¿Hay recortes en todas las dependencias? Absolutamente en todas, absolutamente en todas. ¿Cuál es la meta que se tiene para generar un ahorro mensual? En términos de pesos, es la idea es que el año que entra tengamos alrededor de un 20% menos en costo de servicios personales, o sea, de sueldos. ¿Y esto cuánto representa? No te puedo dar el dato exacto ahorita porque hasta que terminemos el recorte vamos a saber. Esto es muy difícil por lo que les explicaba ahorita. Entre la gente que se va, no están todos en un mismo tabulador de sueldos. Hay gente que no tiene prestaciones porque estaba por contrato. Hay gente que se va que sí tiene prestaciones. Entonces, al final que sepamos la lista que mandó cada secretaría, ahí vamos a poder hacer el cálculo. Al mes, ¿cuánto es lo que deroga actualmente el gobierno del Estado en cuestiones de servicios personales? No, amigo, no me la sé de memoria. Discúlpame, pero de memoria te voy a inventar algo. Parte de la Secretaría de Hacienda o Gobierno del Estado, ¿se ha buscado reacomodar a estas personas tal vez en iniciativa privada? Sí, por supuesto. Que sí, hemos hecho contacto con empresas grandes donde les hemos pedido que les vamos a mandar la lista de las personas que van a quedar fuera de trabajo para que sean tomadas en las bolsas de trabajo de las diferentes empresas. Eso se empezó a hacer desde hace 2 meses. ¿Con las cámaras empresariales? También, con cámaras y con las grandes empresas que son particularmente con las que son chihuahuenses. ¿Hasta el momento cuánto tiene el listado que se han mandado a estas empresas? No tengo el dato, tienen que verlo eso con recursos humanos. Yo no siquiera sé cuántos fueron al final el dato de cuántas gente se fueron. Esto no se puede saber porque cada dependencia. A ver, les voy a explicar por qué estos datos no se pueden dar. A cada dependencia se le pidió un 20% en el costo, en el valor, en la nómina. Eso lo puede hacer de diferentes maneras. Si te quitas a un director, ahorras 3 jefes de departamento o 7 choferes, por decir algo, por los sueldos. Entonces, eso no lo podíamos saber nosotros hasta ayer. Ayer o antier, cada dependencia presentó su lista. Entonces, ¿cuánta gente se fue? No sé, porque depende de cómo hizo cada dependencia el ajuste. Entonces, los datos finales yo creo que los vamos a poder tener el próximo lunes, que les podamos decir exactamente, se fue tanta gente de tantos niveles y con un ahorro de tanto. Entonces, se va a tardar el lunes, ya queda todo el recorte. El recorte queda técnicamente hoy, entre hoy y mañana, pero tendremos todo el fin de semana para procesar la información y poder hacer cálculos de eso, cuánto va a impactar la nómina el año que entra y exactamente qué número de gente se fue. Subsecretario, ¿cómo se llega a esta resolución? Nos comentaba ya adentro que ya tenían 6 meses planeándolo, pero ¿qué es lo que observaron dentro de las finanzas del gobierno del Estado para llegar a esta decisión? Que bueno, pues es radical, ¿verdad? Pero pues a fin de cuentas se toma. Bueno, no sé qué entiendas por radical, pero te la voy a tratar de explicar. Cuando nosotros llegamos a este gobierno, todos ustedes saben que era un gobierno que estaba quebrado. Y quebrado es quebrado. Es un gobierno que heredó más de 8,000 millones de pesos en deudas con proveedores. Es un gobierno que heredó una deuda de más de 50,000 millones de pesos con bancos. Esa deuda nos cuesta miles de millones de pesos al año. Lo que la sociedad le grita a este gobierno es ¿por qué no actúa? ¿Por qué no hace obra? Pues porque el dinero se nos va en pagar sueldos y en pagar la deuda que nos dejó el gobierno anterior. Tanto, sin embargo, también se destaca. Déjame nomás terminar porque esto es muy importante. Ante esta situación, cuando llegamos, el gobernador del estado sacó aquel famoso acuerdo de austeridad. Ese acuerdo de austeridad nos ha dado mucho dinero, pero mucho dinero no llega a 2,000 millones de pesos y el problema es de mucho más de 2,000 millones de pesos. ¿Por qué?
Porque por más que apretemos en celulares, en gasto de gasolina, en gastos de mantenimiento, el gasto general del Estado no es más del 20%. Lo fuerte son servicios personales. Entonces, mientras no afectemos la parte de servicios personales, o sea, de sueldos, no hay forma de que este gobierno tenga viabilidad. Entonces, ¿por qué se toma una decisión crítica? Pues porque la situación es crítica. ¿Y dónde le puedes pegar? No podemos ahorrar más gasolina, ya nadie trae carros, no podemos ahorrar en gasolina, no podemos ahorrar en celulares porque nadie traemos celulares, no podemos ahorrar en mantenimiento porque nadie traemos carros. ¿En dónde sí se puede ahorrar? En servicios personales. ¿Y cuál es la intención de ese ahorro? Pues que ese dinero se vaya a la sociedad en vez de gastárnoslo nosotros. Esa es la explicación general de las... Que cualquier ciudadano puede obtener información pública de manera gratuita, es tu derecho y por ley te pertenece. En Chihuahua existe el Ichitaip, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al Ichitaip y conoce este derecho. Hola amigos de Chihuahua, Chihuahua, somos los Tres Tristes Tigres y estamos muy contentos de avisarles que pronto estaremos con ustedes. Nos vemos el 19 de octubre en el Teatro de los Héroes. Puedes encontrar tus boletos en startickets.mx. No se pueden perder este show Mexicomedia, los invitamos sus amigos, los Tres Tristes Tigres. Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo público autónomo, nos hace algunas recomendaciones y consejos, como bien comentábamos al inicio del programa. Y prometimos que durante el transcurso y antes de finalizar, seguiríamos compartiendo esta información. Y es importante mencionar que debes conocer que existe una ley de protección de datos personales en Chihuahua y unas recomendaciones o consejos para proteger tus datos personales en redes sociales. Y continuando con esto, rechaza a cualquier desconocida o desconocido que intente contactarte. Aprende a bloquear contenidos o contactos no deseados. Decide si tu perfil será público, restringido o privado en la parte de configuración de la cuenta o seguridad y privacidad de la cuenta. Lee detenidamente la política de privacidad de la red social en la sección Términos y condiciones antes de aceptar inscribirte en una red social. Y muy importante también, evita intercambiar información personal y contraseñas a través de publicaciones y mensajes. No las coloques en tu muro, ni por Messenger o mensaje directo. En fin, esos son los consejos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo público autónomo, porque es trascendental que los ciudadanos chihuahuenses y mexicanos
estén bien informados al respecto. Ya para concluir, y ahora sí, cerramos con broche de oro, recordando un poco lo del Festival Internacional de Chihuahua 2016, recordando un musical con Astrid Haddad. Así concluimos a Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta, e informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Hasta la próxima y vean esto. Esta noche quiero dar las gracias a Estados Unidos por todo lo que nos ha quitado y no nos ha devuelto. Y les quiero decir, si andan preocupados por Trump, no se preocupen, tenemos peores aquí. Así que ustedes no se preocupen, si sabemos lidiar con lo que tenemos aquí, sabremos lidiar con lo que hay afuera. Así que no hay de qué preocuparse. Y yo digo, Dios santo, que estás en el país del norte, santificado sea tu nuevo orden, vénganos tus dólares, danos hoy nuestros McDonald's de cada día. Así era, ya me equivoqué. No, voy de nueva cuenta como los niños de Acapulco. Ahí voy otra vez. Ahora sí, ustedes me ayudan ya porque ya se me borró el cassette. A ver, viene. Ahora sí, Dios sabe que estás en el país del norte. Santificado sea tu nuevo orden. Vénganos tus dólares. Hágase tu voluntad así en Estados Unidos como en el mundo entero. Danos hoy nuestros McDonald's de cada día. Perdónanos, ya perdonaste a los cubanos, ahora perdónanos a nosotros. Como nosotros perdonamos a los de la DEA. No nos dejes caer en el nacionalismo y líbranos de los hombres de negocios chinos y japoneses. In God we trust, shalom, amen.